Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. ¿Se me escucha? Hola, hola. Muy buenas noches, licenciada. Un gusto. Marvin Trejo le saluda. Hola, buenas noches, gracias, bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. Noemí le saluda, licenciada. Gracias. Vamos a dar un par de minutos para que se incorporen todos los compañeros para dar inicio. Voy a pasar aquí por un recadito en WhatsApp para ver si así empiezan a ingresar para poder empezar la sesión de ahora, que sería la número 3, ¿verdad? Número 3. En lo que se conectan, voy a preparar la presentación. Vamos a terminar el tema que empezamos ayer y vamos a comenzar también uno nuevo. Primero Dios nos den los tiempos. Bien, vamos a comenzar. Les voy a tomar asistencia. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Permítanme un segundito. Bien. Hoy es jueves 27 de abril, tercera clase ya. Voy a tomar asistencia. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Presente. Ana Jocelyn Mengiva Rodríguez. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Brenda Esmeralda Amaya Cruz. Presente. Dilcia Hortensia Chica. Edgar Amílcar Pérez Mendoza. Edgar Amílcar Pérez Mendoza. Aquí estoy. Ok. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda. Ivania Desiree Cruz Ortiz. Laura Yamilet Cerritos. Luis Fernando Corbera Rivas. Buenas noches, licenciada, presente. Gracias. María José Solís Ramírez. Marvin Alexander Trejo Guevara. Presente, licenciada. Gracias. Melissa Guadalupe Merino Domínguez. Melvin Obed Barrera Orantes. Presente. Gracias, Melvin. Noemí Antonia Orellana Morales. Presente, licenciada. Gracias, Rebeca Stephanie Ortiz Vázquez. Walter Stanley Hernández Iraeta. Hola, Lick, buenas noches, presente. Gracias.
Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo Hernández Vázquez. William Alexander Meléndez. Presente. Ok, muchas gracias a los que ya están por aquí. Licenciada. Hola. Melissa Guadalupe Merino Domínguez, aquí estoy, lo que pasa es que no hallaba el micrófono. Ah, vaya, ahorita se la pongo. Fátima también ya la vi por ahí. Ahorita se la voy a poner, permítanme. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, licenciada. También nombre de Eduardo Enrique. Ah, ahorita, Eduardo, vamos a ver. Este Eduardo, Fátima y por acá está Melissa. ¿Quién más? ¿Ya entró? Bien, estamos. Dilcia también ya está por ahí. Vamos a ponerse la asistencia a Dilcia, que también ya la habíamos llamado. Bien, me había faltado Ana Jocelyn, Ivania, Laura, María José, Noemí Antonia, Wilfredo Hernández. Solo ellos habían quedado. Ah, no, Noemí, Antonia Orellana sí está, ¿vea? No, no está. Y Rebeca Stephanie también me hacía falta. Bien, vamos a comenzar ya con los que están. Voy a compartir pantalla para que podamos continuar con el tema de ayer. Recordarles que mañana es la última sesión de la semana y nos vamos básicamente de fin de largo, ¿verdad? Sábado, domingo y lunes. Y nos veríamos hasta el martes, siempre de 8 a 9 con nuestra segunda sección. Y recordarles que el tema de los laboratorios tiene que quedar resuelto para mañana de la sección número 1. Dígame, Melissa. Con respecto a eso, licenciada, quería consultarle porque fíjese que yo desde la mañana he intentado ingresar y no he podido. Entonces, sí, ahí he estado viendo, había abierto mi cámara. Ahí he estado viendo lo que han estado platicando en el chat y ahí sí ya no es inconveniente suyo, ahí tiene que esperar que le resuelva. Ok, perfecto. Sí, como, sí. Pero mañana vamos a tener tiempo para entregar el laboratorio, ¿hasta qué horas? Tienen todo el día, hasta las 11:59 de la noche, pero si no le resuelven, lo va a tener que hacer cuando ya le resuelvan, sábado o domingo o incluso el lunes. Okay. Perfecto, dependerá, licenciada. Usted siga ahí recordando, vea, para que le resuelva. Sí, muchas gracias. Ok, Fátima, dígame. Disculpe, licenciada, tengo una consultita. Uh-huh. Yo lo logré hacer, pero las dos veces se me borraba. Yo quiero ver si usted puede verificar si el mío ya está realizado. Ah, fíjese que creo que no me deja ver los resultados. Espéreme, déjeme ver. Ahorita vamos a verificar. Sí, ahí sí, solo creo que solo la empresa puede checar esa parte. Bien, bien. Sí, fíjese de que ahí. No sé, ya voy a ver, revisar si puedo ver los resultados hoy y yo le aviso. Ahí está bien. Ah, yo por ahí segundo... veo que ya entró Wilfredo también a la clase. Presente. Ahorita le pongo la asistencia. Bien, vamos a continuar, ya voy a revisar esa parte, oye, para ver si se puede verificar ese dato. Vamos okay, a continuar, bueno, con el tema de ayer. Ayer estuvimos hablando un poco sobre las 4P del marketing, hicimos una referencia ahí de definiciones, vimos lo que es marketing mix, cómo se maneja el tema de las estrategias del marketing, vimos también la formulación de estrategias por medio de este gráfico que están viendo a continuación.
También vimos ya el concepto del marketing mix. Y en esta parte nos habíamos quedado, en donde estábamos hablando, porque es el conjunto de herramientas, tácticas del marketing que son controlables, como el producto, el precio, la plaza, la promoción, que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado objetivo. También dejé ahí una tareita chiquitita de investigación para que ustedes pudieran ampliar con las nuevas 4P del marketing. Ya les voy a dar un espacio para que puedan dar sus aportes al respecto. Vamos a comenzar entonces estudiando la primera P, que es el producto en el marketing mix. Entonces, el producto se define como aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad, bien, servicio, lugar, persona o idea. La oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios obtenidos por el cliente. Y aquí voy a hacer una pausa porque sí me gustaría que quede claro que el producto también es conocido o más bien es identificado como, como un bien o un servicio. Porque pasa que a veces creemos que el producto como tal, esta P solo abarca el producto tangible y no, también abarca el producto intangible, que es el servicio. Por ende, dentro del producto se entiende que está hablando de dos cosas, del bien que se toca y del servicio, que es el que no se toca. Entonces, estas dos conforman al producto. Ambas son el producto. Cuando yo hablo de producto, estoy hablando de estas dos, del bien y del servicio. A veces, como maestros, nos toca a veces estar mencionando como cuando hablamos de producto y tenemos que decir y o servicio, porque tal vez el estudiante o el participante no logra todavía identificar que abarca los dos. Entonces hay maestros que todavía decimos producto y o servicio, pero realmente cuando hablamos de producto tenemos que, como participantes de estos diplomados de comercio o como estudiantes de algo comercial que ustedes estén llevando por aparte, algo que estén estudiando mercadeo en universidad o administración o algún curso que tenga que ver con el área comercial, sí les aclaro este punto para que cuando un maestro solo diga producto, se recuerden de que abarca las dos partes. O sea, si un maestro no hace la aclaratoria de decirle producto y o servicio, no quiere decir que no está tomando en cuenta también el servicio. El servicio también es un producto. Por ende, la P abarca el bien tangible y el servicio intangible, y eso ya son las dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el valor que se suministra en este producto? La marca, el logotipo, el nombre, el diseño, la calidad, las características que tenga el producto, la presentación, el tamaño, el formato, la variedad, el servicio, las garantías, etc. Aquí se realza todos los beneficios, todos los atributos, todos los atractivos que puede tener su producto ante el mercado, ¿verdad? De ahí vamos a pasar entonces, ya vamos a ver también la parte de la aplicación, ¿verdad? Eso es importante. La parte de la aplicación. Ah, muy bien, Eduardo, muchas gracias. Ya vamos a pasar a ese punto. Excelente. ¿Y estas laminitas las hizo usted, Eduardo? Buenas noches, licenciada. Fíjense que estuve estudiando este tema. Encontré un video donde sintetiza la información. Es el concepto más o menos de qué significan las nuevas P, de Idris Mote, que es el nuevo que está como dando nueva señal de cómo se va a hacer el marketing digital ahora. Y mire, y estas son capturas del mismo video. Son capturas, licenciada. Y tiene el enlace. En este momento se la... Sí, aquí lo tengo, licenciada. ¿Cuánto dura, Eduardo? Fíjese que este es el más sencillo, 1 minuto con 25 segundos dura. Excelente. Compártalo por aquí y cuando ya terminemos de ver las 4P principales, lleguemos a esa parte y den los aportes, vamos a ver si nos queda chance de ver el videíto. Bueno, licenciada. Excelente, gracias. Ahí está, ahí lo tenemos ya guardado. Muchas gracias. Bien, seguimos. Cuando hablamos de, ya aquí ya queda claro qué valores suministra el producto, ahora vamos a hablar de la plaza.
de la plaza en el marketing mix. Esto hace referencia a la distribución o al lugar. Son las actividades dirigidas a situar los productos al alcance de los consumidores. Se puede eliminar un estrato de canal, pero no las tareas que ese estrato ejecuta. Entonces aquí, ¿cómo haremos llegar el producto al mercado? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué canales vamos a utilizar? ¿Los puntos de venta? ¿Cuál va a ser la logística? ¿El transporte? Entonces básicamente diseñamos el canal y hacemos la gestión de cómo va a funcionar este canal. Básicamente es brindarle al cliente esa comodidad y facilidad de adquirir nuestro producto. Eso es lo que tomamos en cuenta a la hora de hablar de la plaza, y ya vamos a llegar a la aplicación. Después hablamos de la P de promoción en el marketing mix. Esta ya es la comunicación del marketing, medio por el que se intenta influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor de los productos y la empresa que los ofrece. ¿Su objetivo cuál es? Informar, persuadir y recordar al cliente la existencia de los productos y servicios. Ahí es donde les digo, ¿verdad? Que aquí es donde algunos maestros no nos quitamos esa maña de mencionar la palabra servicio, pero es realmente porque sabemos que a veces hay participantes que todavía no lo consideran. Entonces creen que cuando no lo tocamos, solo hacemos referencia al producto tangible. Entonces por eso también a nosotros como maestros no se nos quita la aclaratoria, ¿verdad? Pero ya les expliqué en la primera lámina. Entonces, ¿cómo conocerá el producto el público? Es lo que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de esta P. Y aquí es donde entra el tema de que hay que hacer publicidad, de repente promociones de venta, eventos y experiencias que nos hagan llegar a este público meta de otra manera distinta al canal normal que tengamos de distribución, en donde hablamos de plaza. Acá también las relaciones públicas es importante, ¿verdad?, que las desarrollemos. El marketing directo que vamos a realizar también, y la venta personal, por supuesto, que no puede dejarse de lado. Y ahora pasaríamos ya después de esto al precio, el precio en el marketing mix. Este, por supuesto, es importante, ¿verdad? Porque esto es la parte, es como el importe monetario o elemento de utilidad que debe de pagar un cliente para obtener el producto. Es decir, el intercambio de es a cambio de dinero, ¿verdad? De esta parte monetaria. La combinación de las otras tres P determina la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto en un contexto competitivo y determinado. El valor percibido representa el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar, es decir, que va a depender de la propuesta de valor que le hagamos al cliente. Nos pasa a veces como clientes, y cuando nos vemos en este punto de vista de clientes es donde entendemos un poquito más esa parte teórica de cuando hablamos de mercadeo general. Por ejemplo, nos pasa que decimos, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Verdad? Porque la pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de este producto? Entonces, pasa que a veces nos dicen, ¿tantos dólares? Y usted se queda, y hemos dicho a veces, no lo vale. Está caro, decimos. Así decimos a veces. Entonces, no para lo que piden, no vale la pena. Eso no vale eso, así decimos. Eso lo decimos como cliente, pero la más común es qué caro es ese producto. Y realmente no existen los productos caros. Existen los productos que no podemos pagar, y los productos que sí podemos pagar. Eso es, existen los productos de altos precios y los productos de bajos precios o precios medios. Pero como tal, un producto caro no existe. ¿Qué es caro? ¿Qué es caro? Normalmente cuando yo pregunto qué es caro, lo definimos como algo que tiene un precio súper alto. Entonces es eso. Es un producto con un precio alto que probablemente no está dentro de mis posibilidades para poderlo pagar. Entonces, probablemente si yo no lo puedo pagar es porque no estoy dentro del segmento de mercado al que va dirigido ese producto. Pero hay alguien que sí está dentro de ese segmento. Por algo ese producto existe, porque existe un mercado meta al que va dirigido. Y eso es lo que a veces como clientes no logramos captar, digamos, o entender, porque pues sí, obviamente no, como clientes no andamos en si estudio o no estudio el área comercial, ¿verdad? Entonces,
pero así funciona. O sea, no hay un producto que sea caro, solo hay un producto que vale más que otro, un producto que tiene precios más altos que otro, y dependerán también de lo que está ofreciendo la propuesta de valor. Productos que probablemente sí valgan la pena el precio, productos que probablemente solo son el montón de dinero, pero a lo mejor no es funcional o a lo mejor no tiene la calidad, porque no siempre, y fíjense qué importante es esta parte, no siempre lo más alto en precio es lo mejor. Eso es lo que pasa. A veces hay cosas que tienen un precio alto, pero no necesariamente son mejor que lo que tiene un precio bajo. Y viceversa, ¿verdad? La típica frase de lo barato sale caro, vea. Porque esa es típica. Es bien común entre los clientes. Ay, es que lo barato sale caro. Y sí, o sea, realmente a veces hay un producto que es de mala calidad, pero como somos súper sensibles al precio, y el precio es bajo y lo podemos pagar, decimos, bueno, voy a comprar esto porque está más bajo que aquel, pero a largo plazo este producto no me funcionó, no me sirvió, y al final termino con... Eso pasa, por ejemplo, ya le doy la palabra a Wilfredo, con la parte tecnológica. Si a usted se le arruina su cable de su cargador del teléfono, y su teléfono es un iPhone, un cable original sabemos que está costando alrededor de 15 a 20 dólares. Pero como no queremos gastarlo, decimos, no, muy caro, la típica, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Nos vamos al Dollar City a comprar uno de 3 dólares, ¿verdad? Cuando sabemos que ese cable eventualmente se me va a arruinar, probablemente me va a resolver mi problema en ese momento, a corto plazo me va a solucionar, me va a cargar el teléfono, pero a la larga se me va a arruinar ese cable y probablemente hasta me arruine la batería de mi teléfono. Entonces, al final, ¿qué sucede con este tipo de cargadores que no son originales? Me daña mi batería empieza a tener defectos, se infla, se arruina, y al final, ¿qué me toca? Comprar otra batería nueva que va a dar alrededor, dependiendo del iPhone, de unos 60 dólares para arriba, más el cargador nuevo, que son 15 dólares. Entonces, al final, ¿cuánto invertí? Bueno, ¿cuánto gasté? Porque eso al final es un gasto. Después es una inversión, pero ahorita es un gasto porque se me arruinó la batería por yo tener que, por andar comprando cosas de bajo costo, de bajo precio. Entonces, ¿qué sucede? Me tengo que comprar por barata una batería de 60 dólares, o más bien por bajo precio, ¿verdad? Porque tampoco barato, ¿verdad? O sea, esa palabra tampoco. Entonces, me tengo que comprar una batería que lo menos que lo voy a encontrar en el mercado son 60 dólares, más un cable de 15 dólares, llevo 75 dólares, más 3 dólares que gasté del cargador que no me sirvió, llevo 78 dólares. Entonces ahí es donde se aplica esta frase que dicen normalmente, ¿verdad? Entonces sí, al final, a la larga, me sale más costoso porque hice una mala compra por andar pensando en el precio y no en la calidad. Porque los clientes tendemos a esa conducta, ¿verdad? Somos súper sensibles al precio. Y también nos pasa al revés, que a veces podemos invertir en algo que está costoso, pero no necesariamente va a ser lo mejor, ¿verdad? Entonces ahí es como, dependerá de la propuesta de valor, de la calidad que esté ofreciendo las marcas, etc. Wilfredo tiene la palabra. Ok, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que, bueno, sí comparto en parte lo que usted está diciendo, pero hoy con esto de la globalización, también a veces el marketing se globaliza. ¿En qué sentido? En la situación que también hay proveedores que están ofreciendo productos o el mismo producto que se ofrece en otros lados con un precio súper alto, con precios más accesibles. ¿Por qué lo digo esto? Vaya, por ejemplo, yo hace poco, bueno, yo utilizo cámaras profesionales para mi trabajo. Se me dañó el lente al comprarlo acá en El Salvador, comprarlo de alguien, mejor dicho, hasta la empresa que lo vende, pues ya me salía demasiado, como usted dice, caro. ¿Qué es caro? Pues para mí no era accesible, pero había otra opción, la misma marca, y con tecnología quizás un poquito mejor que lo que me está ofreciendo la empresa. Entonces, a la hora de adquirir el lente,
me salió quizás a la mitad de lo que se me ofrecía en la empresa. Entonces, por un punto de vista sí es cierto, porque a veces, como se dice, lo barato sale caro, pero también hay opciones en lo que sí permite que el comprador, porque no veamos tampoco al comprador como aquel que anda buscando lo más barato, no, sino que anda buscando el beneficio. Lo más funcional. Lo más funcional. Entonces, el marketing también tiene que tener en cuenta eso, la funcionalidad y el beneficio que busca el comprador. Y es ahí donde entra uno, pues, cómo va a meter el producto y ver también el mercado para ver si mi producto o lo que yo voy a ofrecer es funcional para los demás y es accesible para los demás y tiene la calidad que yo voy a ofrecer. Y tiene la calidad, eso es lo que les decía. Gracias, Wilfredo. Que a veces también vamos a encontrar cosas puntuales que probablemente tengan un costo más bajo, un precio más bajo, pero que sí van a ser funcional para nosotros. Por eso les decía que también existe esto de que a veces no, lo más alto en precio no significa que es lo mejor, porque va a depender el uso y el problema que usted quiera solucionar. Como usted dice, Wilfredo, usted sabe de este tipo de producto, usted sabe de lentes, sabe de cámaras, etc. Usted sabe que no necesariamente comprar el que es más alto en precio va a ser el mejor para lo que usted necesita. Entonces, y eso es lo que también a veces como clientes no logramos identificar. Es decir, nosotros pensamos que como cuesta un montón, ha de ser el mejor del mundo, ¿verdad? O cuando nos ponemos como clientes, ¿verdad? O porque cuesta un montón, o porque el precio es súper alto, ha de ser bueno. O esa marca me va a durar un montón. O lo que pasa es de que como es original y nos ponemos a pensar en eso. Entonces, hay productos que sí puede ser que nos funcione más comprar el tema original, como poníamos el caso de un cargador de iPhone. Como pueden haber productos de tecnología también, como es el caso de los lentes, las cámaras, que también puede ser que no necesariamente tengamos que comprar lo más alto en precio, sino más, si este lente es compatible con esta cámara y me va a ser funcional, como dice Wilfredo, fue el que dio el aporte, sí, Wilfredo, pero me va a funcionar y me voy a ahorrar dinero, ok. Y me están ofreciendo la misma calidad y la misma garantía, démosle. Y las mismas formas de pago, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es donde entra también la importancia de que las personas que realicen las compras sean también expertos en lo que van a comprar. Porque también a veces pasa que tal vez el cliente no tiene tanta experiencia, porque hay una tipología también variada de clientes y eso es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Hay una tipología variada y la mayoría de veces también hay un cliente que es el famoso cliente sabelo todo, ya lo han oído. Y no quiere decir que no sepa, al contrario, hay algunos que sí saben y hasta saben más que el asesor de ventas. Entonces, porque son tan expertos en su área, en lo que andan comprando, que sí exactamente son este tipo de cliente y el asesor por eso tiene que estar súper informado y conocer bien su producto y no menospreciar lo que el cliente también conoce, al contrario. Cuando nos topamos con un cliente sábelo todo, una de las recomendaciones para abordar a este cliente es darle la importancia que merece a los aportes que el cliente me está dando. Porque también a mí me van a servir con otro cliente, ¿me explico? Pero a veces no logramos identificar el tipo y creemos que el cliente sábelo todo es el cliente egocéntrico que se la pica de que sabe y que se la cree todas. No, hay una gran diferencia. Y tenemos que saber identificar cuál es el cliente sábelo todo porque sabe y cuál es el cliente egocéntrico porque se la pica, como dicen, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer como las características puntuales de cada cliente para saber cuál es, identificar cuál es y saber cómo abordarlo. Pero ese es otro tema que no lo vemos en este curso, pero sí es bien interesante para los que leen y se informan. Busquemos la tipología de los clientes y ahí van a encontrar las características de cada uno de ellos y cómo abordarlos. Eso también es importante. Licenciada, no sé si me permite una intervención más.
Porque a raíz de lo, sí, a raíz de lo que acaba de decir ahorita, ¿verdad? De los clientes que saben y conocen. Siento que también en el marketing, también va en juego como la psicología. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Porque, por ejemplo, cuando usted decía de las marcas, ¿verdad? Esta marca es más cara, o sea, tiene un costo por la calidad y todo. Pero también. Y también juego, a veces por el reconocimiento y el posicionamiento, ajá, de la marca. Correcto. Pero, ¿por qué llevo a colación esto? Porque yo trabajé en un área donde se hacían los, no sé si usted se recuerda de los pantalones Saint Honoré. No me acuerdo. Los Levi's y todo eso. Ah, sí, ajá. Entonces, en la fábrica se hacían esos tipos de pantalones. Hubo una línea de ensamblaje que se hizo con el mismo tipo de material, solo que se le llamó búfalo. Y la búfalo es una... ¿Lo recuerdo? Ajá, la búfalo era una marca no tan reconocida, por tanto era más barata. Pero quien conocía... Sí, correcto. Pero quien conocía de telas sabía que estaba llevando la calidad de un Saint Honoré o de un Levi's. Entonces, como que al final de cuentas la gente va por, mira, este es Levi's, mira, este es Saint Honoré. Y dejaba de lado el otro pantalón que tenía la misma calidad. No sé si meterlo dentro de la psicología o no sé cómo ubicarlo, pero yo siento que es más la psicología, la marca, algo así. Sí, y es que también acuérdese que hay mucha gente, Wilfredo, que compran por estatus, ¿verdad? Porque a veces dicen, ay, esta marca es de marca reconocida, ¿verdad? Y la misma tela puede ser, pero como la otra marca no se conoce, no se la quieren poner. Hay muchos clientes que trabajan así, la mente les trabaja así. Como por ejemplo, lo que pasa por ejemplo con los clientes de Starbucks, ¿verdad? El producto no es tan bueno. Nosotros tenemos mejor café como país. Tenemos mejor café aquí en El Salvador. Pero la gente va al Starbucks. Ay, porque es el Starbucks. Porque me vean el vaso del Starbucks. O sea, mucha gente compra por estatus, por una posición, por sentirse como parte de un grupo. Por ejemplo, hay muchos productos, Wilfredo, que funcionan así como el ejemplo que usted acaba de mencionar, que son de las marcas que en teoría tienen unos precios más altos, pero tienen su gama de productos de precio medio o más bajo. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo bien similar al que usted acaba de dar. Por ejemplo, la Bimbo. Nosotros sabemos que el pan de caja de la Bimbo tiene un precio más alto que otras marcas, como Lido, como Maricela, como Sinaí. Estas marcas son un poquito más económicas que la Bimbo. Pero también está la marca Monarca, por ejemplo. La Monarca es un precio más bajo que la Bimbo y anda dentro de los mismos niveles de la Lido y los demás que mencioné. Pero ¿sabían ustedes que el Monarca es de Bimbo? Monarca pertenece a Bimbo. Yo no sabía. Va, imagínense. Monarca pertenece a Bimbo. Lo distribuye. ¿Cómo? Bimbo lo distribuye. Bimbo lo distribuye, correcto. Pertenece a ellos, igual que las tortillitas Bimbo. Las tortillitas Bimbo, hay tortillitas Monarca y son de ellos, son de Bimbo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mucha gente no lo sabe. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Porque a veces queremos comer un buen pan y decimos, ay, aunque sea hoy lo voy a comprar. Yo no compro Bimbo porque nosotros sí comemos pan de caja aquí en la casa. O sea, compramos bastante pan de caja. Semanal quizás se van dos panes, dos paquetitos. Porque tenemos una niña que va al kinder, lleva sándwiches. Entonces, todos en la mañana, a veces cuando vamos a trabajar a la calle, lo más fácil es hacerse un sándwich y llevárselo. Entonces, nosotros sí consumimos pan de caja. Yo no puedo estar comprando Bimbo. Con el precio que tengo del Bimbo, me compro dos del Monarca o me compro dos del Maricela, que es cuando a veces el Monarca me aburre, compro el otro, ¿verdad? Pero realmente es porque también el Monarca tiene la calidad que Bimbo. Siempre hay una diferencia, Wilfredo, porque hay una diferencia, pero es bien mínima. Hay algo ahí todavía que cambia un poquito, pero no es así aquello abismal. Como si usted compra
qué sé yo, un Sinaí, ¿vea? O un Lido, que se siente lo la diferencia. Lo mismo sucede con Pollo Campero. Exacto, que tiene el Don Pollo su línea económica, igualito. Pero al final siempre hay una diferencia, exacto. Y fíjese, exacto, hay una diferencia, aunque la ensalada sí la siento igual, o sea, yo siento igual la ensalada. Pero sí, hay una diferencia ahí, marcadita. Y otra cosa, ya le doy la palabra a Fátima. Y otra cosa, fíjense cómo juega el papel de del marketing mix en este tipo de ejemplo. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de Eduardo del pollo, ¿cómo se aplican las 4P en este producto? Por ejemplo, el Don Pollo, ya sabemos que el producto es el pollo, ¿verdad? Porque para que existan las 4P tenemos que encontrar primero el producto. El producto es el pollo. Primero estaba el Pollo Campero y después salió el Don Pollo. ¿Por qué el Pollo Campero se vio en la necesidad de tener una línea económica? Porque si bien es cierto, es el pollo del Salvador, que ni es de aquí, es de Guatemala, pero ya nos lo acreditamos, ¿verdad? Ya lo vemos como un producto salvadoreño. Entonces, tiene una gran demanda, pero asimismo tuvo que elevar sus precios porque pues todo ha subido, ¿verdad? Entonces, ir al Pollo Campero, a pesar de que es salvadoreño, entre comillas, no es que sea, no es que sea de bajo precio ir, de que, ay, sí, voy a llevar a mi familia de 5 y me va a salir $10. No, no nos van a salir $10, nos van a salir unos $30 si vamos a comer al restaurante, porque no es lo mismo pedir a domicilio. Entonces, ¿pero qué pasa con las familias que no pueden estar yendo al restaurante a gastar tanto porque no están dentro de ese segmento de mercado? Ah, dijo el pollo, no podemos, tenemos que llegarle también a la familia de más bajo perfil económico, hagámoslo. Entonces vienen y se inventan el Don Pollo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Está el producto ahí, pero ¿en qué cambia en cuanto a la P, digamos, de plaza? Lo que sucede el Pollo Campero le brinda sucursales, restaurantes completos con todas sus comodidades para que usted vaya y coma, pero Don Pollo no. Pero ¿qué pasa con Don Pollo? Si bien es cierto, no le ofrece restaurante, se encuentra uno en cada esquina. Entonces, le hace llegar al público más rápido el producto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Pollo Campero, pero allá en mi trabajo, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar al centro o que voy a dar clases allá, si yo pido a domicilio Pollo Campero, se van a tardar 35 minutos en llevarme. Y yo tengo una hora para comer, o sea que lo tengo que pedir una hora antes para que me llegue a tiempo a mi hora de comida. Pero ahí a dos casas de mi edificio está un Don Pollo. Entonces yo digo, bueno, y no quiero gastar tanto porque la verdad es que es día de semana y para gastar en Pollo Campero prefiero ir a comer al restaurante. Entonces mejor compro un Don Pollo. ¿Por qué? Porque me lo ponen así, cerquita de mi casa. Y además, y ahí viene el tema, ¿verdad? Las promociones, los combos que tienen, ahí va la otra P. Y el otro, el precio, que es mucho más barato, mucho más bajo en precio, me va a suplir mi necesidad, que es el hambre, y además, en mi cerebro, como dice Wilfredo, psicológicamente, estoy comiendo Pollo Campero. Porque es el mismo sabor, porque es la misma marca, porque es la misma empresa, porque así trabaja el cerebro del consumidor, ¿verdad? Fátima, le voy a dar la palabra y después paso con Eduardo. Buenas noches, licenciada. Yo quería agregar algo con respecto a lo que estaba hablando del Pan Bimbo. Yo no sé si usted ha visto que hay algunos expendios donde distribuyen algunos productos de la marca Bimbo, pero el precio es totalmente diferente que en el supermercado. Y bueno, ahí es como entra usted con su ejemplo del Don Pollo y el Pollo Campero. Entonces, en el expendio, el precio es totalmente diferente porque, como usted lo menciona, no está la misma comodidad, o en este ejemplo, no es el supermercado, ¿verdad? Que quien no conoce Super Selectos, Walmart, y ellos también tienen que generar un pequeño ingreso para ellos. Entonces, correcto, eso es algo como relevante que a veces nosotros no vemos como compradores impulsivos y
no podemos darnos cuenta porque ahí es donde ellos aplican las promociones también. Porque yo me he dado cuenta, nosotros consumimos Pan Bimbo porque es rico, la verdad. Pero cuando uno se acerca a estos lugares, uno se da cuenta que el precio es totalmente bajo al que normalmente lo maneja el supermercado. Ese era mi ejemplo y mi aporte. Gracias, Fátima, muy buen aporte. Y de hecho, así va a pasar. Por ejemplo, usted va a la tienda de su colonia y pide Pan Bimbo, le van a subir 20 centavos de lo que incluso vale en el súper. ¿Por qué? Porque le está brindando la comodidad de ir ahí nomás a la tienda de enfrente y no tener que gastar, agarrar su carro, gastar gasolina, ir a buscar estacionamiento al súper, entrar, encontrarse que va a estar lleno, hacer una gran fila solo para el pan. Entonces, ahí es donde viene la diferencia de esos 20 centavos. Dicen, ah, hombre, mejor lo compro en la tienda por 20 centavos, porque así trabaja nuestro cerebro. Ahí le acabo de hacer yo un análisis de todo lo que me voy a ahorrar en ir hasta el súper por un pan. Entonces, así funciona. Y por eso es que ahí, pues, y ahí es donde está también el libre comercio, ¿verdad? Eduardo, ¿iba a decir algo? Sí, licenciada, de que Don Pollo y Pollo Campero lo que están aprovechando los dos estatus económicos. La persona que puede pagar un establecimiento y la persona que no puede pagar un establecimiento. Lo que significa que al final lo que importa es recibir el dinero y no hay cliente malo. Y acaparar el mercado completo. Acaparar todo el mercado, ¿verdad? Porque así le llegamos a dos públicos, como dice Eduardo. Excelente, gracias Eduardo. Bien, aquí fíjense con unos ejemplos cómo podemos llegar al tema de la aplicación. Eso es lo bueno de los ejemplos y de los aportes que ustedes dan. Aquí les voy a compartir otra vez la presentación para que nos pasemos ya a las 4P nuevas. Acá las nuevas 4P del marketing hablan de la personalización, de la participación, del peer-to-peer y del predictive modeling. Entonces, antes de que yo diga algo, vamos a saber qué leyeron. Veamos quiénes tienen sus aportes sobre este contenido. Pueden hablar de una, cada uno, para que participen cuatro personas. ¿Quién quiere hablar, por ejemplo, de la personalización? De la personalización. Cualquiera que quiera dar su aporte de lo que encontró, de lo que vio, lo que leyó. Eduardo o Noemí, ahí vi, Noemí, a ver, Noemí, cuénteme, ¿qué leyó de la personalización? Que es una estrategia y acción que nos permite ofrecer una oferta de productos y servicios diferenciados para cada cliente. Excelente. ¿Por qué diferenciados para cada cliente? Porque está hablando de la personalización. Muy bien, gracias. Cada cliente tiene sus gustos, cada cliente tiene sus deseos. Eduardo, vamos a ver, Eduardo puede hablarnos un poquito sobre, por ejemplo, la participación. La participación, licenciada, es a partir de su experiencia personal. Las personas pueden participar y opinar. Un negocio se crea de las ideas de los demás. Uno empieza vendiendo manzanas y al final tal vez va a vender guineos, porque el mercado lo va moviendo uno según la participación del cliente. Uno tiene que estar pendiente de lo que el cliente quiere, lo que el cliente ha visto en la competencia y lo que el cliente va a desear después. Ahí uno se va guiando para que el negocio vaya creciendo. Esa es la participación que le ayuda a uno para crecer. Excelente, Eduardo. Cuando tomamos en cuenta la participación de los clientes, nuestros negocios pueden crecer y pueden innovar a veces cosas que nosotros quizás no tenemos en la mente o incluso nos termina a veces de confirmar alguna idea que tal vez nos venía rondando en la cabeza, pero cuando identificamos que realmente hay una demanda porque el cliente nos ha dado sus aportes, sus opiniones, nos ayuda como a que tomemos acción, ¿verdad? De esto. A ver, ¿quién me quiere hablar del peer-to-peer? O par a par, que también es conocido. Peer-to-peer o par a par. A ver, dos personas más que hayan leído acerca de esto.
peer to peer o par a par. ¿Qué es la otra P? Vamos a ver, Marvin. Sí, buenas noches. Sí, lo que pude entender, ¿verdad?, de la investigación o de lo que pude leer, es que como estamos hablando de marketing digital, es la comunicación que se tienen los clientes entre ellos de manera digital, las recomendaciones que se dan a través de haber visto de buena manera o recibido un servicio o un producto y hacer referencia de él, recomendándolo, ¿verdad? Y todo esto a través de interacciones de redes sociales. Y esto, gracias Marvin, y esto mismo nos ayuda también a que participen de esta forma, ¿verdad? Los clientes. Muchas gracias. Vamos a ver quién nos habla de las predicciones modeladas. A ver, la P, predicciones modeladas. A ver, ¿quién nos habla de las predicciones modeladas? ¿Quién más leyó acerca de esto? A ver, ¿nadie más? Bien, fíjense bien. Como decía Marvin, ¿verdad? Con la revolución digital, digamos que no está de más pensar, ¿verdad?, que los conceptos tradicionales de marketing también necesitan experimentar un cambio. Por eso es que el marketing mix ha experimentado un cambio con estas 4P. El modelo de las 4P del marketing mix digital deja de lado ese, digamos, protagonismo que tenía el marketing mix tradicional, que se le había dado siempre al producto en el marketing, ¿verdad? O al precio, o a la plaza, o a la promoción, centrándose ahora en la parte digital mucho más en las personas y en las relaciones. Entonces, ahora es posible que definamos estas 4P de las que estamos hablando. Y como decía Noemí, creo que fue, la personalización, cuando hablamos de esta P, ya se refiere a la creación de productos, pero que son adaptados y que son pensados a partir de las necesidades reales del consumidor. Entonces, cobra como mayor importancia la segmentación de nuestras experiencias en la red, haciéndola lo más específica posible para cada segmento definido en una estrategia de marketing mix, porque eso es lo que me va a ayudar a personalizar mi producto, porque lo voy a crear a partir de una necesidad específica de mi cliente. Entonces, una manera sencilla de verlo sería, por ejemplo, imaginar que tenemos publicidad a partir de recomendaciones, como lo venían mencionando los otros dos compañeros, de productos, tal y como lo hacen diferentes plataformas que venden en línea, ¿verdad? Como por ejemplo Amazon es una de las plataformas que lo hace, con su música que venden, con los libros. Entonces, esto hace que como Amazon conoce bien a su segmento de mercado, ellos hagan específicamente, o más bien dicho, creen específicamente una categoría para vender lo que realmente el cliente anda buscando. Entonces, otro caso similar podría ser la invitación que realiza Facebook, por ejemplo, con base en personas que podrían interesarse en agregar de repente amigos que siguen distintos comercios o que buscan distintos productos. Por ejemplo, Marketplace trabaja así. Usted busca una cosa en Marketplace, inmediatamente le empieza a recomendar todos estos empresarios o empresas que venden ese producto porque ya saben específicamente cuál es la necesidad de Glenda, porque Glenda se metió a ver esto en Marketplace. Entonces ya saben que ella busca eso. Entonces ellos personalizan y directamente le sugieren a Glenda todas las empresas que venden sillas, por ejemplo, porque ella se metió a ver una silla de carro para niños. Entonces ya me empiezan a sugerir y a sugerir y a sugerir. ¿Por qué? Porque ya está totalmente identificado, personalizado. Cuando habla de la participación que mencionaba Eduardo, la razón de ser de esta P ya sería crear como una comunidad y cuidar esta comunidad. El centro de este elemento es la creación de valor y es necesario aportar contenido, fíjense, y experiencias que sean buenas, a tal punto que nuestro consumidor siente el deseo de compartir estas experiencias con otros usuarios. Una manera de lograrlo sería preguntarle a nuestro cliente qué necesita, qué quiere, qué busca.
Entonces, algunas marcas han sabido sacar provecho de estos elementos, brindándole la oportunidad al consumidor de aportar a la creación de sus productos. Lo involucran, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto podría ser que, de hecho, es una marca que hemos venido mencionando. Por ejemplo, el tema de Starbucks. Ellos, yo le puedo decir una cosa, yo soy más de Coffee Cup, porque a mí me gusta el café que venden en The Coffee Cup, porque es de aquí del país. Pero Starbucks tiene, que a veces ellos tienen como, o dan la oportunidad de que sus clientes creen su propio café. O sea, el consumidor crea su propio café. Entonces, para facilitar este trabajo, por ejemplo, en las redes y aumentar la productividad, podemos usar de repente estrategias que involucren de esta manera al cliente, ¿ya? Y así mismo, ellos hasta concursos creo que hacen a veces para la creación de nuevas bebidas. Entonces, esto ayuda a mantener como, digamos, al cliente activo, participando, y también ayuda de repente que hagamos, como creemos nuevas cosas, ya sean nuestras redes sociales o nuestros sitios, que nos puedan ayudar como a mantener siempre el cuidado de la marca. No podemos descuidar nuestra línea gráfica, por ejemplo, ni tampoco podemos descuidar los ingredientes si se tratase de la creación, de la participación de la creación de algo en mi local, en mi cafetería, en mi restaurante, etc. Siempre tenemos que cuidar como los elementos que vamos a utilizar para que siempre tengamos protegida esa parte de las marcas. Y esto nos ayuda como a obtener más seguidores también, porque la gente vive lo que el otro está participando, ¿verdad? Además, nos ahorramos tiempo también, porque solo debemos de repente a veces modificar algunas estrategias en línea, textos, imágenes, etc. De ahí viene la parte del peer-to-peer, que es el par-a-par. Aquí la recomendación es, digamos, como decía Marvin, las recomendaciones de tercero, ¿verdad? Esta es la base de estos elementos del marketing mix digital. El consumidor aquí ha dejado atrás esa parte ingenua y confía más en un amigo y en su opinión sobre un producto que en el equipo de marketing de una marca. Imagínense hasta dónde puede llegar este peer-to-peer a influir en la compra o en el proceso de compra de un cliente. Porque nosotros sabemos que detrás de una empresa grande, de una marca reconocida, hay un gran equipo de mercadólogos que están haciendo su trabajo para hacer llegar al público la información debida de este producto. Pero nosotros como consumidores, y ahí es donde viene la parte psicológica que decía Wilfredo, trabajamos más por lo que me recomiendan. No me importa que la marca sea buena, que esté posicionada, que tenga buena fama ni nada. Si a mí mi amigo me dice que es fea, yo no la consumo. O me tardo más, tal vez la compre para irme a quitar la gana, pero me tardo más porque ya me dijeron a alguien que es de mi entera confianza que no sirve. Entonces yo le creo a esta persona. No me importa que hayan 10 mercadólogos ultra con máster y graduados en Harvard, yo le voy a creer a mi amigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mi persona de confianza. Yo le voy a creer a la recomendación de mi amigo, porque yo sé que mi amigo me lo está diciendo para que no gaste en algo que no vale la pena probablemente, ¿ya? Entonces, nos vamos por el tema de las recomendaciones, por eso hace referencia a ese par-par, ¿ya? Entonces, yo me voy con la confianza de mi amigo, su opinión sobre ese producto, y no me importa lo que el equipo de marketing de una marca diga, no me importan los medios de comunicación, no me importa que sea un mensaje tradicional o un mensaje digital de compra a mi marca, no me interesa, yo le creo la opinión a mi amigo. Considerando la presencia online que podemos conseguir una marca, es necesario lograr que el consumidor comience a compartir opiniones y experiencias de mi marca con sus amigos. Por eso es que me interesa cuidar esta audiencia, porque sé que existe esta P en donde los consumidores se van a ir por las recomendaciones, con que a veces le creemos a terceros que no conocemos. Nos pasa que nos dicen, nos recomiendan un restaurante y lo primero que hacemos es meternos a Facebook a ver los comentarios. Y si los comentarios, toda la mayoría, son negativos, ya no vamos y ni conocemos a la gente que está opinando, ¿ya? Entonces, el peer-to-peer habla también de esta parte, ¿verdad? Con esto estamos creando, digamos, un sistema de recomendaciones que sea infalible cuando hablamos o cuando generamos estas experiencias en nuestras redes, que genera mejor publicidad que cualquier otra. Siempre, y esto hasta en lo tradicional funciona así,
siempre la comunicación boca a boca ha sido la mejor. En este caso, en las redes sociales también es boca a boca, solo que por medios digitales. En medios digitales la recomendación se va a esparcir un poquito más y mejor y más rápido. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, las experiencias que van a provocar estas recomendaciones serán de repente offline y al probar el producto o cuando éste realmente cumpla con la promesa hecha en promoción. Entonces, sí es cierto, es bien viral, pero también hay que tomar en cuenta toda esta parte. Ahora, cuando hablamos de las predicciones modeladas, el análisis del comportamiento de los consumidores es vital en este caso, en cuanto a este elemento se refiere. La predicción de dicho comportamiento se hará con el objetivo de ejecutar acciones que de verdad den en el blanco, ¿verdad? Existen muchísimas herramientas que nos ayudan a monitorizar, por ejemplo, que nos pueden ayudar a realizar estas predicciones y estos análisis de la información. Muchas de ellas son gratuitas. Podemos encontrar a veces en Google Analytics una herramienta que nos puede ayudar a saber en realidad qué es lo que está sucediendo en el momento y monitorizar esta parte, ¿verdad? Cuando se trata también del tráfico, que eso lo vamos a ver, bueno, en el otro curso que se llama Inbound Marketing se ve esta parte de la generación de tráfico. Me imagino que después los van a invitar a que lleven también ese curso. El internet incrementa tanto los canales de comunicación y promoción de nuestros productos o servicios que tenemos que tenerla contemplada y bien cuidada y con un contenido apropiado. Por ejemplo, los medios con los cuales podemos alcanzar a nuestros consumidores o posibles consumidores son cada vez más, desde las redes sociales hasta programas de afiliados que son digitales, campañas de email marketing, acciones en dispositivos móviles, en motores de búsqueda. Entonces es vital considerar cuáles vamos a utilizar, porque a veces no es necesario que las utilicemos todas. Y cómo también es el comportamiento del consumidor en cada una de estas herramientas. Eso hay que considerarlo, porque a veces pasa que hay empresas que creen que porque hay un montón de herramientas tenemos que utilizar todo. Y no es así. Algunas herramientas no van a ser funcionales para mi marca. Entonces ahí es donde tenemos que identificar cuáles son las que más me van a servir en la parte digital de mi marca y alimentar cada una de estas. Porque a veces sucede también que queremos tener el gran montón, pero tenemos descuidadas las redes, por ejemplo. O tenemos un blog, pero no lo alimentamos o no le damos contenido, etc. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora que hablamos de todas estas 4P. De ahí viene esta parte. Ay, ya va a ser las 9. Ay, no me alcanza el tiempo con ustedes. No, pero está bien porque estuvo muy, muy buena la participación. Yo aquí les traía un video. No vaya a ser que sea el mismo que trae Eduardo. No, mentira. Vamos a verlo rapidito. Eduardo nos compartió un enlace que también lo podemos ver cada uno si no lo alcanzamos a ver ahorita. Pero acá vamos a tratar la manera para ir cerrando este tema de las 4P de ver esta parte. Vamos a ver. También vamos a ver ahí. En el año 1950, Neil Borden, profesor que impartió clases durante 40 años en la Harvard Business School, detectó 12 conceptos como las preocupaciones más comunes de los responsables de marketing de las empresas. La idea era detallar en un listado sencillo una serie de tareas y áreas en las que dicho responsable debía actuar para mejorar sus resultados de marketing. Este es el listado original publicado por Borden en 1950. Diseño del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, packaging, exhibición o PLV, servicio, distribución, investigación. Esta lista de 12 conceptos fue simplificada por McCarthy, profesor de la Michigan State University, en 1960 a los cuatro elementos clásicos o 4Ps: producto, precio, punto de venta o distribución y promoción. 1. Diseño del producto. Proceso mediante el cual las empresas desarrollan productos que en una fase posterior comercializarán con el objetivo de satisfacer necesidades de los consumidores. 2. Precio. Es el pago que permite la adquisición de un producto o servicio. Generalmente se expresa en unidades monetarias. La empresa debe fijarlo teniendo en cuenta la estructura de costes de la compañía, las variables del mercado, por ejemplo la competencia, el posicionamiento que se pretende lograr con el producto, la percepción del consumidor.
3. Marca. Es el proceso de construcción de una marca por medio de la administración estratégica de una serie de atributos que permiten el reconocimiento de la misma por parte de los consumidores y demás agentes que actúan en el mercado. Atributos a tener en cuenta en la construcción de una marca. Nombre. Identidad corporativa. Posicionamiento. Lealtad de marca. Arquitectura de marca. Es importante no confundir el valor de marca con el valor de una compañía, ya que son conceptos independientes. 4. Canales de distribución. Son las vías a través de las cuales una empresa hace llegar su oferta, productos o servicios al consumidor final. Podríamos hablar del sistema que permite a las empresas trasladar los mismos desde el lugar de producción hasta el lugar donde se produce la transmisión de la propiedad al consumidor. 5. Venta. Es el conjunto de actividades realizadas por el equipo de ventas para lograr la compra de los productos o servicios de una compañía por parte de un consumidor. 6. Publicidad. Las empresas necesitan decirle a los consumidores que tienen lo que necesitan, así como transmitir los cambios que experimentan para ser consideradas como una opción en el momento de la compra. El objetivo de una campaña publicitaria puede variar dependiendo de la estrategia de la compañía. Estos son algunos ejemplos. Dar a conocer un nuevo producto o servicio. Facilitar la labor del departamento comercial por medio de un aumento en el reconocimiento de la marca. Mejorar la imagen de un producto o marca. Reposicionar un producto o marca. 7. Promociones. Son el conjunto de técnicas, estímulos y acciones, limitadas en el tiempo, que una empresa pone en práctica para alcanzar unos objetivos específicos previamente definidos. Este tipo de acciones pretenden un aumento de las ventas a corto plazo, lo cual se consigue por medio de incentivos que motivan a los consumidores para la adquisición de los productos o servicios. 8. Packaging. Perdón, lo detuve sin querer. Se lo voy a compartir para que lo terminen de ver cada quien, porque por cuestiones de tiempo, yo sé que algunos tienen otros compromisos, otros se quieren ir ya a descansar porque hay que trabajar mañana. Se lo voy a compartir para que lo terminen de ver y mañana lo podemos socializar en clases. Ya con este video, más el que compartió Eduardo, que los invito a que lo vean, yo también ya lo voy a ver. Mañana vamos a ver el tema de la aplicación. Este es más rápido, si se fijan, solo son 4 láminas. Quiero ver 2, 3, 4 y ahí finalizamos, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco a todos por su puntualidad, por acompañarme en esta hora y por sus aportes. Estuvo excelente la participación ahora. Espero que mañana sea igual, así que vean el video para que logremos compartir algo mañana en los primeros minutos de la clase. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana.